Busquemos un lugar tranquilo donde podamos sentarnos cómodamente. Y una vez sentados, cerramos los ojos y permanecemos tranquilos y relajados. Estos encuentros que venimos experimentando desde hace ya algún tiempo tienen implícita la intención de llevarnos a un estado de reflexión en el que podamos comprender desde un nivel más profundo las circunstancias sobre las que se desarrolla nuestra vida cotidiana. Hoy los invito a que reflexionen conmigo sobre la naturaleza esencial de nuestros vínculos y sobre la posibilidad de mejorarlos en la medida de nuestra capacidad. Vivimos un mundo absolutamente heterogéneo, y a esta diversidad podemos verla en diversas maneras. Podemos analizar el mundo en función de las diversas especies que en él habitan, y ahí ya tendremos una evidencia de diversidad. También podemos limitarnos a analizar una especie en particular, y ahí volvemos a encontrarnos con lo diverso. Es conmovedor ver a las diversas especies viviendo hacia el interior de sus propias naturalezas y encontrarnos con que viven en un clima de armonía, por una suerte de respeto mutuo y de colaboración colectiva que hace con que todos convivan en paz. Claro está que esta regla tan incontestable no sea igualmente aplicable al género humano. Aquí ya nos encontramos con una diversidad muy compleja, donde las interacciones que le dan coherencia a la totalidad del género ya no tienen la naturaleza armonizante de las otras especies, sino que adquieren una naturaleza competitiva que hace con que los individuos avancen unos sobre los otros en una suerte de intento por conquistar espacios que no le corresponden. Esto crea una atmósfera universal carente de armonía. Donde la jurisdicción que se corresponde a cada individualidad
se ve invadida e interpenetrada por la jurisdicción de los otros. Claro que esto implica una realidad irreversible en la humanidad como un todo. Pero que cuando nos limitamos al escenario restricto del mundo particular de cada uno, descubrimos que esta realidad universal puede ser mejorada y hasta revertida. Para eso es necesario que incorporemos en nuestra escala de valores el ideal que dice aquello que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Cuando a ese ideal lo incorporamos a nuestra filosofía de vida, generamos una gran transformación en los climas psicológicos en los que se desarrollan nuestros vínculos con las personas y con la vida en general. En una última instancia, nuestra vida se reduce a los procesos de intercambio que conforman la esencia de nuestros vínculos. Cuando esos vínculos los procesamos ignorando aquello que existe en todo vínculo, un límite común, que lejos de separarnos nos vincula, entonces nuestras identidades se verán siempre invadidas. Y al mismo tiempo estaremos siempre invadiendo la identidad de los otros. Es importante comprender que nuestra vida se reduce a los procesos de intercambio que conforman la esencia de nuestros vínculos. Cuando esos vínculos los procesamos ignorando aquello de que existe en todo vínculo un límite común que lejos de separarnos nos vincula, entonces nuestras identidades se verán siempre invadidas y al mismo tiempo estaremos siempre invadiendo la identidad de los otros. Cuando ese ideal de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro se instala en nuestra conciencia, incorporamos en nosotros esa capacidad natural de encontrar armonía en nuestros vínculos.
De esa forma, el escenario de nuestros días se transforma en una atmósfera armoniosa y agradable. Bien vale la pena reflexionar sobre el hecho de que esta búsqueda de la armonía en nuestra vida es algo posible y está acotado a las dimensiones de nuestra propia capacidad. En esto juega mucho el deseo de querer vivir en paz. Cuando este deseo es realmente sincero y lo anhelamos, la voz de nuestra conciencia pasa a transformarse en una especie de música de fondo que antecede y acompaña nuestro propio proceder. Es como si un área de nuestra psique que dormía un largo sueño de repente despierta y quiere integrarse nuevamente a la vida. Cuando esto sucede, sucede en forma natural, sin que sean necesarios esfuerzos o métodos más allá de aquellos que habitualmente manejamos en la vida. El despertar a ese anhelo de paz significa un antes y un después en la vida de nosotros. Con este despertar, aparece en nosotros la necesidad de hacer lo que sea necesario para que nuestros vínculos se transformen en experiencias agradables que puedan ser compartidas. Por lo tanto, bien vale la pena reflexionar sobre aquello de que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro.